¿Siguen existiendo lugares así? ¿Dónde más podés estar caminando durante días sin cruzarte con otra persona? Lugares tan remotos y aislados que ni siquiera se escucha el paso de un avión en el cielo. Después de una primera noche casi de lujo, en el refugio René Negro, empezaba definitivamente a recorrer el circuito a Sara. El plan para el primer día era caminar el tramo Roca Azul hasta el próximo refugio. ¿Ves todas estas plantas verdes? En un principio parece como súper desértico o muy, muy patagónico y apagado, si querés. Pero caminar acá en el medio, hay un perfume, cada una tiene un olor muy, muy característico. Esta la tiene un poquito más apagado, pero después hay otra que tiene un perfume mucho más fresco. Y entre todo, y el sol, es como que vas caminando el lago planchadísimo y vas rodeado de olores. Hermoso.
segundo día en el circuito Azara. Hoy salí del refugio René Negro, llegué al Tucúquere, a 11 kilómetros de la salida. Tardé 3 horas en llegar hasta acá. 9 y media de la mañana salí de allá y 12 y media ya estaba acá. Así que almorcé, me dormí una siesta y ahora salí a recorrer un poco alrededor. Estuvo lloviendo. Un poco y ahora calmó. Había truenos de aquel lado, está todo tapado, pero está hermoso. Ahora llegó una familia que vienen bajando, en realidad volviendo desde el refugio La Angostura, así que voy a compartir con ellos el refugio a la noche. Hubo algún problema con las reservas porque los dos tenemos reserva para el mismo día en el mismo lugar. Nos acomodamos, no pasa nada. Ya no tengo palabras. Nos vemos mañana. El día siguiente amaneció con sol, pero algo más frío y definitivamente con mucho más viento. Iniciaba el tramo Laguna Clara, con destino al refugio Azara, pero tenía un objetivo intermedio. Conocer el viejo puesto del 9. El puesto del lote 9, en realidad. Se trata de un refugio construido por el personal de la estancia que cuidaba el pastoreo de las ovejas. Parques Nacionales lo acondicionó manteniendo algunos elementos típicos de aquella época. Y después fue usado por senderistas, mucho tiempo antes de que existieran estos nuevos refugios. Y menos mal que existía este refugio. Está ubicado en una llanura ideal para el pastoreo, pero totalmente expuesta al viento. Dentro del refugio solo se escuchaban las ráfagas furiosas y el rechinar de las chapas. Desde ahí, el sendero se acerca mucho más al cerro y sigue alternando entre bosques y lagunas. La más importante es justamente Laguna Clara. A partir de aquí dejé la protección del bosque. El viento estaba en todos lados y golpeaba muy frío. Era muy difícil estar a resguardo.
si bien había averiguado y juntado mucha información, no estaba preparado para lo que iba a ver más adelante. El refugio Sara tiene capacidad para 6 personas. Tiene su salamandra y la leña ya está acopiada. Además, están las parcelas para acampar y su baño seco. Está a muy pocos metros de la costa del lago Azara y a solo 350 metros tiene los rápidos que se forman con el agua que llega desde el lago Belgrano. ¿Te pasó alguna vez descubrir paisaje por primera vez y que te provoque una carcajada? Este lugar me generó tanta felicidad que sin querer me reí de golpe. Dormí otra siesta.
Lo que pasa es que el recorrido entre un refugio y otro son solamente 4 horas y está todo tan bien armado. Los senderos están, me da la sensación que están muy pensados, no hay que hacer un gran esfuerzo en ningún momento. Es como que el sendero te va llevando por las pendientes y esquiva las partes más complejas. Te va llevando de un ambiente a otro. Están... Mirá esta escalera hecha con piedras. Hay un laburo acá. Increíble. Bueno, y hoy salí 8:30 del refugio Tucúquere. Y llegué acá 12:30, 1. Y la verdad que me olvidé de traer un libro. No puedo usar mucho la batería del celu. Entonces tengo mucho tiempo libre sin caminar, porque tuve toda la tarde libre. Y sin nada de entretenimiento más que contemplar. Bueno, es increíble estar acá, ¿eh? Ya por los paisajes que hay es increíble, es hermoso. No le quiero poner muchas palabras porque no van a alcanzar a describir el lugar. Pero aparte de los paisajes, está la infraestructura, el trabajo que se hizo en diagramar los senderos, en la conservación, en hacer puentes, piedras sobre los mallines para no erosionarlos, y los refugios. Es de locos tener la posibilidad en el país que tenemos de tener estos refugios. No tiene valor. En realidad sí tiene valor. Y bueno, entiendo que mucha gente trabajó sin recibir un sueldo por el cariño, por construir esto. Otra gente puso plata, pero otra gente puso la mano de obra sin esperar nada a cambio. Sí, tengo que reconocer que me había emocionado un poco. Es que fue toda una mezcla. Después de mucha planificación con un viaje y una logística especial, estaba finalmente ahí. Pasé de ver mapas y fotos a estar ahí en el lugar. Y además, es que cuesta tanto esfuerzo conseguir apenas colocar un cartel, una señal, y en poco tiempo queda destruido por la ignorancia y el descuido. Así que sí, encontrar esa combinación de paisajes agrestes, alejados del ruido y la gente, con senderos planificados y refugios tan bien equipados, me emocionó. Ahora, lo único que tenemos que hacer es cuidarlo. No maltratar los refugios, cuidar las señales, no escribirlas. Es difícil explicar la sensación de entrar por primera vez a uno de estos refugios. Lo mínimo que tenemos que hacer es dejarlo limpio y ordenado. Y regalarle la misma sensación a la persona que viene después. Bueno, arriba sí hay viento. Y encima se está alargando a llover. Está lloviznando de a poquito. Así que, de vuelta al refu. Empezó a llover con más fuerza. Y las ráfagas de viento eran muy intensas. Así que cené temprano y me fui a dormir solamente con el ruido de la tormenta. Durante la noche la oscuridad fue absoluta. La única luz venía de las brasas de la salamandra.